Lara, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Saludos a todos. Pues empezamos con esa declaración del ex número 2 del Palau de la Música, de Jordi Montull. No solo ha asegurado que Convergència cobraba comisiones por adjudicación de obra pública, sino que aumentaron a firma del 3 al 4% porque el partido pedía más dinero. El que fue su jefe, Félix Millet. Sí, ha seguido la misma dirección. El ex número 2 del Palau de la Música ha declarado que las comisiones que cobraban por adjudicación de obra pública aumentaron. Bueno, todos los partidos del Parlament, menos Junts pel Sí, han registrado esta mañana una solicitud conjunta para que Artur Mas explique la presunta financiación irregular de Convergència. Con normalidad, salvo en Madrid, donde por la mañana la policía tuvo que intervenir por piquetes en la Universidad Autónoma. Sí, pero excepto ese capítulo, durante todo el día, durante todo el resto del día, ha habido manifestaciones en 41 ciudades en todo el país y se han desarrollado sin incidentes, la mayoría de ellas. Las últimas han sido esta misma tarde en Barcelona y en Madrid. Alumnos, padres, docentes, todos juntos. No han secundado estas protestas AMPE, CESIF y los sindicatos de la escuela privada y concertada. Para ellos y para la principal asociación de padres de este sector, no es el momento oportuno. Y el ministro de Educación ha asegurado también que no es este el momento para esta convocatoria, después del diálogo abierto con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios. De trabajo, espionaje hasta en los teléfonos móviles, están sin duda agudizando este problema. Sí, y por eso los servicios de seguridad de Estados Unidos están investigando tan a fondo el origen de esas nuevas filtraciones de WikiLeaks sobre los... una reunión que tenía lugar poco antes de que empezase este programa. Y el fundador de WikiLeaks ha dicho que la CIA perdió el control de su arsenal de armas cibernéticas que podría estar a disposición de hackers de todo el mundo. Julian Assange ha asegurado que compartirá información con las grandes tecnológicas para que desarrollen medidas contra esos virus. La CIA cuestiona la credibilidad de Assange. Bueno, y fuera ya del asunto WikiLeaks, pero allí en Estados Unidos, los estados de Washington, Oregón y Nueva York anunciaron hoy que se van a sumar al de Hawái en su recurso contra el nuevo...